17:42. Seguimiento a algo que les comentaba casi al comenzar. El tema de los clonadores de tarjetas. Te decía, fueron tres personas detenidas. Hicieron compra por 150 millones de guaraníes. Sigue la investigación porque pueden evidentemente tener, digamos, ramificaciones o pueden haber otras bandas que están operando con la misma forma, utilizando el mismo método. A propósito de este tema, el compañero Iván Páez está siguiendo un allanamiento. Contanos, Iván, el caso que tenés ahí es, digamos, continuación de lo que procedió ya la detención, ¿o sería otro caso, Iván? Es en prosecución de ese mismo caso de antes. Ustedes ya saben, fue detenido un ciudadano brasileño el día de ayer, en horas de la tarde, con otro cómplice. Él es detenido en la vía pública y lo que se hace esta tarde es allanar la habitación que era ocupada por este ciudadano brasileño en un hotel aquí de la avenida Santa Teresa de Asunción, y dentro de esa habitación es que se encuentran computadoras, también la base de datos que era utilizada por esta persona para acceder a las cuentas de los usuarios de diversas entidades bancarias. Nos explicaba la fiscal que atiende este caso, la doctora Irma Llano, que esa era la forma en que operaba. Tenía esa base de datos, con esos datos con lo que era más fácil vulnerar las tarjetas de estas personas, y ya luego comenzaba a realizar estas compras que efectivamente superarían los 150 millones de guaraníes. Hasta el momento ya se encontraron elementos técnicos que certifican la compra por valor de 50 millones, pero según el seguimiento que viene realizando la policía, superaría este monto que les mencionaba Dante. Son estas personas detenidas ahora. Después de este allanamiento es que ya se podrá realizar finalmente la imputación con todos estos elementos que acaban de ser incautados en la habitación de este hotel. La fiscal Irma Llano es quien estuvo encabezando el procedimiento. Si podemos escuchar lo que nos decía al término del allanamiento. A ver. Sí, estuvimos en la habitación que estaba hospedado el brasilero que fue detenido en el día de ayer. Se encontraron evidencias vinculadas con relación a las compras fraudulentas realizadas en diferentes comercios acá en Asunción y también en el interior del país. Así también encontramos varios celulares, una notebook, y también encontramos marihuana, es decir que estaríamos ampliando la imputación. Doctora, ¿ya tienen elementos para decir la forma en que operaba este ciudadano brasileño? Tenía una base de datos de tarjetas de crédito de diferentes ciudadanos, aparentemente extranjeras. ¿Y con esos datos es que realizaba compras de qué tipo mayormente? Electrodomésticos, bebidas alcohólicas de altos precios, era lo que estaban comprando. ¿Se tiene cuantificado las compras por qué valor a qué llegaron? Lo que pudimos identificar a prima facie esta mañana fue de más de 50 millones. Sin embargo, creo que eso va a aumentar. Bueno, Iván, con todos los elementos que van a seguramente servir para que el trabajo del Ministerio Público pueda sustentar a cabalidad y sacar de circulación por un buen tiempo a este delincuente. Gracias por el reporte, Iván Páez. Dale, señora, hasta luego. Adiós.